¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Pues ya vieron, ¿no? Quedó chulada. El día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer un columpio para árboles. Es algo, una cosa muy muy sencilla. Nada más que sí necesitamos materiales específicos. Porque en mi caso, intenté improvisar con una armella de pared y una madera, pero no funcionó porque necesitaba estar más larga. Digo, aquí donde vivo es un poquito complicado conseguir los materiales y fue que intenté improvisar, pero bueno, conseguí el material adecuado y quedó, pero sí, véanlo. ¿Qué materiales necesitamos? Principalmente una rueda, un mecate o una cuerda de rapel. Yo considero que será mejor, nada más que bueno, es un poquito difícil de conseguirlas y son muy caras a comparación de un mecate. Vamos a necesitar este tornillo que tiene cabeza de arandela o de armella. Va a funcionar muy bien, necesita que sea grueso para que soporte nuestro peso, no nos vayamos a desfundar. Vamos a necesitar rondanas, unas dos o tres rondanas, unas tuercas, tuerca de presión y unas abrazaderas para que sostenga también nuestros nudos y no se nos deshaga. También vamos a necesitar un poco de cinta para evitar que nos cortemos con las abrazaderas y para que todo esté seguro. Entonces vamos a ver cómo quedó. Vean, así queda por fuera. Tenemos aquí nuestro tornillo con cabeza de arandela o de armella, no sé exactamente cómo se llame, pero vean, aquí tiene todavía el precio. Nos costó 25 pesos. Tenemos nuestros mosquetones. Ah, por cierto, vamos a necesitar unos mosquetones para poderlo amarrar. O si quieren amarrarlo directamente de aquí, adelante, pero así se puede desprender. Tenemos acá nuestra abrazadera protegida con la cinta, nuestro mecate. Y acá arriba tenemos todavía lo que es nuestra otra abrazadera, sosteniendo al mecate. Y por acá adentro debe haber quedado así, miren, vean. Acá tenemos nuestro tornillo con nuestra tuerca, nuestra rondana y nuestra tuerca de presión. La tuerca de presión hay que meterla hasta el fondo, nada más que es cosa que dejé pendiente. Y bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, su construcción no es muy difícil, no es elaborado, nada más que sí tengan los materiales adecuados porque, bueno, por seguridad. Primer paso, perforar. Tenemos que perforar de arriba y de abajo para evitar encharcamientos. Ya ven que las ruedas cuando les llueve se les encharca ahí el agua. Así no se ensucia y pues puede estar funcionando. Siguiente paso, vamos a meterle la arandela o el tornillo con cabeza de arandela o de armella, como le quieran llamar. Lo metemos, lo vamos a tornillar que quede muy bien. Primero una rondana, otra rondana, las tuercas, las que le queramos meter y al final la de presión para que no se zafe. Después vamos a aventar la cuerda en donde lo querramos. Eso va a ser tal vez lo más difícil, subirse al árbol y dejar de pensar que si se caen se puede matar. Lo colocan la abrazadera, le atornillan muy bien para que no se pueda mover y no se zafen los nudos. Háganle un nudo que mientras más se jale más se apriete. Y de abajo, una vez terminado el mismo proceso, nudo, abrazadera, vamos a colocar el mosquetón y vamos a colgar nuestra rueda. ¡Y listo! Eso es todo. Háganlo con los materiales que les acabo de mostrar, porque yo intenté hacerlo con otros materiales. Dije, voy a improvisar, pero pues no. No se pudo, tuve que conseguir los materiales adecuados porque se zafó. Y pues así, ahora sí, a disfrutar de su columpio. Ya saben, el día de hoy les traje un tutorial de cómo hacer ese. Pues algo que me surgió cómo hacerlo. Busqué muchas formas, esta fue la más segura y la mejor que encontré. Hay formas muy en las que nada más se le amarra la cuerda y ni siquiera se le hacen perforaciones. Bueno, esta es la mejor forma que encontré de hacerlo. Se los comparto. Y pues ya saben, comentarios allá abajito. No olviden de suscribirse, activen esa campanita y nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces, desnudos.